Era la 1 de la tarde cuando los equipos de emergencia recibieron el llamado de alerta. Un incendio en el sector de Las Tomas, en la población Juan Pablo II, en Copiapó, afectó a 2 viviendas de material ligero. Una de ellas, donde se originaron las llamas, resultó totalmente destruida, mientras que la casa aledaña terminó con daños parciales. Personal del 46 de la subcomisaría Pedro Longallo, en el momento que realizaba un patrullaje por calle Maranata, se percata de una gran cantidad de humo y al trasladarse al lugar constata que un inmueble se está incendiando, razón por la cual pide la cooperación al personal de bomberos, quienes se trasladan rápidamente al lugar y favorablemente logran sacar las personas que habitaban este inmueble y no resultando ni víctimas fatales ni tampoco lesionados. Lamentablemente acá tenemos un grupo familiar de 4 personas que se han visto afectados totalmente, así que estamos haciendo las gestiones necesarias desde la municipalidad para apoyarlo socialmente y salir rápidamente de la emergencia. Hasta el lugar llegaron funcionarios municipales, carabineros y 3 compañías de bomberos que al cabo de 1 hora lograron sofocar el fuego. Según los primeros antecedentes, un cortocircuito habría provocado las llamas. Al parecer, mira, esta toma, la verdad que este campamento lleva harto tiempo regularizado el tema eléctrico. Sin embargo, esta casa en particular estaba mantenida su condición de colgado, así que probablemente una de las causas basales del incendio se deba precisamente a que estaban irregularmente colgados con el suministro eléctrico. El apoyo que tuvo de mi hijo, porque está cambiando la sede, y con otro amigo, con Sandro, que es que está allá, y ellos rompieron y se metieron porque si no ya cundió y ha sido peor el incendio. Ver que como junta de vecinos, ¿qué podemos hacer? O sea, yo digo que acá lo hacen falta grifo, yo sé que se está recién arreglando esto, pero por urgencia yo creo que se podría agilizar esto, porque imagínense bien el verano, todos estos calores, poca agua. Se trata del segundo incendio que se produce en lo que llevamos de esta semana en Copiapó. Un siniestro que afortunadamente no dejó personas lesionadas y que ya está siendo investigado con el fin de averiguar las causas que lo provocaron.